Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Comisión de Profesional Joven y Durman les da la bienvenida a la charla de esta noche, Elementos metalmecánicos en conducciones para agua potable, válvulas y restricciones. Suena como un feedback, ¿verdad? No sé si doña Alejandra puede apagar el micrófono para mí. Dame un segundo, Carol, es que tengo que salirme del modo. No, si no, yo la silencio aquí, tranquila. Muchas gracias. Okay. Listo. Como les comentaba, la charla de esta noche es elementos metalmecánicos en conducciones para agua potable, válvulas y restricciones. A cargo de los ingenieros, Carlos Andrés Aguilar Cabrera y Alejandra Barquero Ureña. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, esta charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestros panelistas. El ingeniero Carlos Aguilar es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica, donde también obtuvo su maestría en hidrología y estudios en la Universidad de Sao Paulo, Advanced School of Integrated Water Resources Management. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el diseño y especificación de sistemas de infraestructura hidráulica e hidrología desde hace ocho años. La ingeniera Alejandra Barquero es ingeniera agrícola, graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 9 años se ha desarrollado en el ejercicio profesional con sistemas de bombeo e instalaciones electromecánicas. También se ha desempeñado en funciones de especificación y proyectos por medio del sistemas hidráulicos en el segmento de infraestructura. Ahora bien, le doy la palabra a los ingenieros para que inicien su conferencia. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto saludarlos y tenerlos por aquí una vez más. Para Durman by Aliaxis, la Academia Durman y el Departamento de Especificaciones de Infraestructura, es un placer estar aquí presentándoles las mejores prácticas de ingeniería, las mejores soluciones innovadoras y tendencias en materiales que vamos a presentar. Sean bienvenidos todos y todas. Empecemos con el tema de hoy. Así como estuvimos mencionándolo al principio, vamos a hablar un poco de los sistemas integrales de acueductos. Parte del sistema integral de acueductos, además de las tuberías y accesorios plásticos, existen otros elementos que le brindan seguridad a nuestras instalaciones. Esto que está acá es un repaso para recordar que siempre debe prevalecer la hermeticidad en los sistemas integrales de acueductos. Y para ello haremos uso de uniones entre tuberías y accesorios de acuerdo a un diseño específico que viene dado por las condiciones de demanda o del entorno que provocan cambios en la dirección del flujo. Por ejemplo, aquí vemos el tema de cuáles son los rangos que se recomiendan para los usos de uniones con campanas de mentar, menores a 3 pulgadas, usualmente muy usados en edificaciones,
para sistemas de infraestructura más grandes de PVC con uniones rápidas o sellos elastoméricos de 3 a 10 pulgadas y mayor a 10 pulgadas para sistemas que sean en hierro dúctil. Vamos a hacer un breve repaso de este volumen de control que tenemos acá. Vamos a recordar de la mecánica de fluidos que los cambios en la dirección del fluido provocan también cambios en la cantidad de movimiento de un fluido. La dinámica de los fluidos, la ley de conservación de la cantidad del momento, establece que el momento total de un sistema aislado es una constante, permanece invariable. La suma vectorial de estos componentes, masa por velocidad, en un volumen de control como de la figura que estamos viendo, no cambia. A partir de este principio es que definimos las leyes de Newton para un sistema fluido, para un volumen de control cerrado. Cualquier cambio en el momentum del fluido dentro del volumen de control se debe a la acción de fuerzas externas sobre el fluido que está dentro de este volumen. Por ejemplo, las fuerzas externas que se derivan como reacción a las fuerzas de presión, que vamos a identificar como P1 por A1 para la sección de control 1 y P2 por A2 para la sección de control 2, ese producto de la presión y el área transversal va a generar una fuerza que tenemos que contrarrestar con fuerzas externas que en este caso estamos llamando Fx y Fy, que finalmente nos dan una resultante que vamos a llamar F. Cuando una tubería está sujeta a presiones internas, estas fuerzas de empuje resultantes que acabamos de ver en las juntas de la tubería pueden causar la separación de esas uniones de tubo-tubo-tubo accesorio que estuvimos comentando al inicio. En tramos rectos de una tubería de PVC, cuando esa tubería de PVC está presurizada, la fuerza de empuje en cada junta se equilibra con la de empuje de la junta adyacente. Es decir, por pura tercera ley de Newton, ahí vamos a tener un sistema en equilibrio. Cuando el diámetro es constante, eso es un detalle bien importante. Sin embargo, vamos a tener fuerzas no balanceadas que van a desarrollarse en codos, en T's, en Y's, en reducciones, en válvulas, en tapones, y entre otro montón de elementos de un sistema de acueductos, que cuando diseñamos, especificamos, estamos construyendo o inspeccionamos, todas estas fuerzas desequilibradas deben ser identificadas, deben ser cuantificadas, restringidas de alguna manera segura y permanente para asegurar la hermeticidad del sistema. Por ejemplo, en la imagen que vemos, esas son ejemplos de fuerzas no balanceadas en un sistema. Y a la derecha vemos en la imagen dónde pueden darse esas fuerzas no balanceadas. Ahora bien, un método, o vamos a decirlo así, el método más usual que se utiliza para resistir fuerzas desequilibradas en una tubería son los bloques de empuje, bloques de anclaje, bloques de inercia. Estos bloques de inercia dependen de la fuerza de soporte del suelo que se encuentra detrás del bloque de empuje. Con este método, la fuerza de empuje resultante que se da de la suma de las fuerzas se transfiere a través del bloque hacia el área de suelo compactado que está detrás del bloque de anclaje. Este debe ser lo suficiente. Se debe diseñar de una manera suficiente que pueda resistir con seguridad las cargas de empuje y tenemos que tener en consideración estos aspectos o criterios de diseño a la hora de que los diseñamos y los construimos. Son cuatro fundamentales que se debe colocar contra un relleno compactado, eso es muy, muy importante. La altura vertical de este bloque de anclaje debe ser menor a la mitad de la altura del relleno, pero también tiene que ser mayor al diámetro de la tubería para que se dé una adecuada distribución de esfuerzos en el suelo o que se transmita de forma adecuada de la tubería hacia el suelo. También el ancho del bloque de anclaje debe ser de mínimo 2 veces la altura del bloque de anclaje. Y la carga de diseño con la que vamos a diseñar nuestros bloques de anclaje debe ser la presión máxima de operación, o sea, la presión de línea,
y la presión de los transitorios hidráulicos que tengamos en nuestra línea. Esto es para asegurar que estamos haciendo una adecuada consideración de esas fuerzas no balanceadas en mi línea de tubo. También una recomendación bien importante es que si yo sobre la tubería, o sea, mi relleno final, es menor a 2 pies, no se deben colocar bloques de anclaje. La recomendación es para sistemas o rellenos que tengan una altura menor a esos 2 pies. Para cuando diseñamos bloques de anclaje, las ecuaciones que rigen los bloques de anclaje son estas dos que encontramos a continuación. A partir de la conservación de la cantidad de movimiento que estuvimos conversando al principio, podemos definir una fuerza resultante que en este caso le estamos denominando T. T es la fuerza resultante del cambio de dirección. P es la presión interna de la condición de diseño que ya acabamos de comentar, y A es el área interna de la tubería. Delta, como lo vemos en la imagen, en este pequeño diagrama de cuerpo libre, es el ángulo delta, es lo que se llama el ángulo de deflexión de la tubería, que es el que se forma con la línea extendida de la línea de tubería que traigo y el ángulo que forma con la tubería siguiente. La expresión de la derecha, que dice por ahí A sub B es igual a T entre QS entre FS, es la expresión que nos da el área del bloque. Esa área del bloque es el área que está en apoyo a la cara de suelo compactado en la vertical. Y es importante porque con esa es que definimos o dimensionamos, diseñamos el bloque de anclaje para resistir precisamente estas fuerzas resultantes que tenemos en nuestro sistema. Es función de la resultante que obtuvimos T, es función también de la capacidad de carga última del suelo, que es QS. La expresión de QS la podemos obtener a partir del código de cimentaciones, a partir de algún libro de cimentaciones o de mecánica de suelos, o puede estar dado en algún estudio de suelos. Y el factor de seguridad mínimo recomendado para este caso es de 1.5. Con todos esos elementos ya estaríamos diseñando nuestro bloque de anclaje. Esto que tenemos aquí son unas imágenes del método utilizado del bloque de anclaje. Es importantísimo tener cuidado a la hora de construirlos y es también necesario someterlo a un diseño estructural para la necesidad de que sea armado por dentro, que es también la recomendación. En estas imágenes, por ejemplo, tenemos dos sistemas embebidos en concreto, uno con un accesorio de hierro dúctil a la izquierda y uno con una tubería de junta rápida a la derecha. Ambos están elaborados o efectuados de la manera correcta. Sin embargo, quiero llamar la atención a que observemos a la figura de la izquierda, que ahí todavía hace falta compactar el suelo en la parte posterior de ese bloque de anclaje. Es importantísimo la compactación que vamos a tener en ese bloque de anclaje porque es a través de él que vamos a llegar a ese suelo compactado para que se dé la captación de los esfuerzos que nos va a inducir los transitorios y la presión en la tubería. Es importante también tener en cuenta que estos bloques de anclaje pueden darnos magnitudes muy grandes de bloques de anclaje. Es por eso que hay que pensar muy bien cuál método de limitador de movimiento vamos a utilizar. Si es el caso de que nos decidamos por bloques de anclaje, es importante también en cuenta que las pruebas de presión están hechas y no tenemos de momento fugas en el sistema. Para ponerles un ejemplo, estos bloques de anclaje para unas tuberías de 6 pulgadas en 150 libras de presión pueden ser de hasta 1 metro cúbico, un poco menos. Ya eso es una estructura muy grande. Entonces imagínense ustedes, pónganlo en una balanza, que vayan a tener una fuga, tal vez en ese codo o en esa T que están viendo en la imagen. Para poder realizar el cambio de ese accesorio,
van a tener que realizar la demolición del bloque de anclaje y posterior realizar la reparación y volver a colocar un bloque de anclaje. No hay ningún requisito realmente para la forma de los bloques de anclaje. Pueden ser cuadrados, que es lo que es constructivamente más sencillo, o de forma trapecial, pero sí hay que mantener muchas veces la zanja abierta. Hay que retrasar también las pruebas de presión de la tubería mientras curan los bloques de anclaje, mientras cura el concreto. Y como les comentaba también, algunos de ellos pueden hasta llevar a cero. Ese es uno de los métodos. El otro método que les voy a comentar el día de hoy son estos elementos metalmecánicos en la tubería que se llaman restrictores. El uso de las juntas restringidas, como estas que estamos viendo en la imagen, pueden permitirnos abrir la zanja, instalar la tubería y el accesorio y cerrar la zanja incluso todo en un mismo día. La experiencia acumulada de años por parte de Durman by Aliaxis y también por otras referencias ha demostrado que un sistema de tuberías conjuntas de este tipo que estén correctamente restringidas se puede eliminar por completo el uso de los bloques de anclaje. Importantísimo es indicar que el restrictor para el PVC tiene que ser el adecuado. Esto es porque existen muchos tipos de restrictores para muchos tipos de diámetros externos. Por ejemplo, si estamos haciendo una conducción en tubería para agua potable bajo la norma o tubos fabricados bajo la norma ASTM de 2241 o la 1785, si es con el tema de las cédulas, esos diámetros son lo que se denominan IPS, son tuberías con diámetros de tamaño del hierro. No se pueden utilizar restrictores que sean, por ejemplo, de tubería de C900, que el diámetro es CIPS, que es Cast Iron Pipe Size, que es para hierro fundido. Eso es muy importante, escoger el restrictor que tiene que ser. Y para poder también definir la cantidad y la longitud de restrictores, las fuerzas básicas para el diseño de estos son básicamente la resistencia pasiva del suelo y la fuerza de fricción. Para el tema de los restrictores, no solamente hay que tener esas dos consideraciones. Los restrictores lo que van a hacer es que a partir de las consideraciones estructurales que yo tenga en mi suelo y de compactación, se va a generar entonces una forma en que ellas, a través de las presiones pasivas, a partir del tipo de tubería, del diámetro, del tipo de accesorio que sea también, del ángulo de la curva, del factor de seguridad mínimo que nosotros escojamos para nuestro diseño, de la presión de diseño de línea y de la profundidad de instalación, la longitud va a ser diferente. Esto porque, si lo vemos en la lámina de a continuación, vamos a ver en este diagrama de cuerpo libre de la derecha que el tubo lo que hace es que se transmite la fuerza de una forma distribuida hasta cierto punto. A partir del codo hasta cierto punto vamos a distribuir esa fuerza resultante que nos genera el empuje hidrodinámico de la tubería para transmitírselo al suelo como una carga variable, que finalmente vamos a traducir en una fuerza combinada de la fuerza de fricción FS y la fuerza resistiva RS. Finalmente, lo que se diseña realmente para un restrictor es la longitud de instalación, esa LR que ven ustedes en el diagrama de cuerpo libre. Esa longitud está en función de la resistencia pasiva, que es la que genera que la tubería, a medida que la tubería trata de moverse hacia el suelo circundante, esa resistencia trata de forma pasiva contrarrestar esos efectos de movimiento. Esta resistencia máxima se puede calcular con la fórmula de presión pasiva de Rankine, que conocemos bien de las clases de mecánica de los suelos y que sé que muchos de ustedes las han utilizado. Esta resistencia al suelo RF depende entonces del coeficiente de la zanja, de la presión pasiva de Rankine y del diámetro de la tubería. La presión pasiva de Rankine se puede calcular, como lo estamos viendo, en la expresión que denominamos PP
y vean que es función de algunos elementos geométricos, algunos parámetros geomecánicos del suelo y también, bueno, los ángulos de fricción, que eso viene en cualquier estudio de suelos. Finalmente, con esa presión podemos obtener la ecuación para la resistencia del suelo. La cantidad de movimiento requerida para generar la resistencia depende de la compactación del suelo circundante. Es importantísimo que para proctors mayores al 80% es que se requiere muy poco movimiento para generar esa resistencia pasiva. Con proctors menores al 80 cuesta un poco más. Es por eso que la compactación de la zanja o del suelo circundante es importantísimo. También el otro término que mostramos en esta ecuación es la FS. Esa FS es la fuerza de fricción que actúa al oponerse al movimiento de la tubería con el suelo. Es función precisamente de la resistencia de corte del suelo y tiene relación también con la rugosidad de la superficie de la tubería. Un detalle aquí importante es que vean que esta ecuación de FS depende tanto de la cohesión como también de varios factores de fricción. De hecho, si ustedes ven la forma de esa ecuación, tiene la forma de una ecuación de Coulomb, como la que utilizamos en mecánica de los suelos. Además de eso, es importante que podamos ver los coeficientes, que se los resumo por acá, en esta filmina. Esos tipos de zanja, K sub N, que les comenté, dependen de la compactación que tengamos en el suelo. Y puede ser una zanja tipo 3, tipo 4 o tipo 5, donde la tipo 5 es la zanja que es completamente compactada a proctors mayores del 95%, donde tenemos una muy buena densificación del suelo. Es importante también, porque todos estos parámetros que dependen del suelo, cohesión, ángulo de fricción, etcétera, dependen de lo que tengamos en sitio. Por ahí pueden ver que el grupo de suelos, de acuerdo al SUX, son los que se representan en la columna número 1 de la tabla. Hay suelos, como por ejemplo el MH, el CH, el OL, el OH y el PT, que no se recomienda usar tubería restringida con este tipo de elementos. Y esto es porque es un poco más difícil poder calcular estos parámetros de fricción, número 1, suelo estructura, y también definir la compactación en suelos orgánicos, que de hecho estos suelos que les acabo de comentar son suelos orgánicos, o sea, que tienen límites líquidos muy por abajo, o del 50% para abajo. En el caso que tengamos en nuestro sistema suelos de este tipo, se debe reconsiderar la planimetría y altimetría del diseño si esto es posible, o pasarnos a una opción de bloques de anclaje. Pero el tema es que cuando dimensionemos estos bloques de anclaje vamos a tener estructuras muy muy grandes. Entonces es parte de los tips que hay que tener en consideración para los dos diferentes métodos que acabamos de comentar, para limitar el movimiento de tuberías a presión y que vayamos a tener cambios en la cantidad de movimiento. Ese es el elemento, los restrictores es el elemento metalmecánico que les traemos número 1 para el día de hoy. A continuación vamos a hablar del elemento metalmecánico número 2 y es el tema de las válvulas, que los dejo con mi compañera Alejandra Barquero. Alejandra, no te vemos ni escuchamos. Carol, ¿podrías encenderle el micrófono a Alejandra, por favor? Creo que ese es el tema.
Carol, ¿podrías por favor ayudarnos a abrir el micrófono a Alejandra? Sí, claro, ya lo estoy haciendo. Dame un segundo porque no me deja. No me deja saber. No entiendo por qué. Es que dice solicitar activar el audio, nada más. Ahí, cancelar, silenciar, eso. Listo. Listo, estamos. Muchas gracias, Carol. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver, además del tema que nos estuvo presentando Carlos, un poco de válvulas. Y la pregunta es, ¿por qué para Durban es importante las válvulas como complemento de los sistemas de agua potable? Porque justo nosotros estamos viendo el tema o los temas de los elementos metalmecánicos como unos sistemas integrales. Es decir, un sistema de agua potable no solamente lleva tubería, ni solamente lleva accesorios de PVC. Es importante complementarlo con valvulería, con restrictores, bueno, o en su defecto con los bloques de anclaje que nos estuvo mostrando Carlos. Entonces, poco a poco hemos ido viendo este tema de las válvulas de interés y las sugerimos siempre en todos los diseños que nosotros estamos haciendo. Entonces, primero vamos a hacer un muy breve repaso de qué son las válvulas. Creo que todos las conocemos. Las válvulas poco a poco han ido en auge, pienso yo. También la tecnología nos ha abierto muchas formas de válvulas. Sin embargo, lo que podemos decir es que es un dispositivo mecánico destinado a controlar, retener, regular o dar paso a un fluido. Muchas veces las encontramos acompañadas, ¿verdad? Esto nos ayuda sobre todo a sensar presiones, caudales, y entonces tienen posicionadores, transductores, reguladores de presión, y bueno, aquí no lo puse, pero pilotos, que muy pronto lo vamos a estar viendo. Entonces, vamos a ver, yo siempre hago una clasificación de las válvulas en general. El mundo de las válvulas es muy grande, pero podemos dividir en esta clasificación que les estoy mostrando, que sería control de flujo y cierre, hidráulicas y de aire. Creo que las más comunes y con las que todos hemos trabajado, o mínimo las tenemos en casa, son las de control de flujo y cierre. Estas son las válvulas más comunes, las que yo siempre me encuentro en un acueducto sin falla. Las hidráulicas son válvulas que últimamente, en los últimos años, se han estado utilizando mucho. Son válvulas, bueno, diría que es un elemento metalmecánico increíble, ¿verdad? De la ingeniería, nos ayuda a solucionar varios de los problemas que tenemos. Y las de aire que se han ido olvidando, pienso que no se han ido olvidando, más bien se han olvidado y siempre son elementos muy importantes de incluir en las instalaciones de agua potable. Vamos a comenzar con una revisión general de las válvulas de control de flujo y cierre. Entre las diferentes funciones en que podemos categorizar este tipo de válvulas, encontramos estos dos que yo les indico acá. Están las válvulas de apertura y cierre y las válvulas de control de flujo. Les podría decir que todas las válvulas de control de flujo se pueden utilizar para apertura y cierre. Por dar un ejemplo, una válvula de globo, usted la puede utilizar abierta completamente o cerrada. También la de pistón o la de mariposa o la de plug, que es la menos conocida. Pero las válvulas de apertura y cierre de bola y de compuerta no pueden ser utilizadas para regular el flujo. Y bueno, esto es algo muy importante, porque cuando yo llego a los acueductos, muchas veces, bueno, o en los acueductos o en los sistemas de bombeo, me he encontrado estos dos tipos de válvulas abiertas a la mitad. Y eso es una práctica incorrecta. Les voy a enseñar por qué con este ejemplo de este video. En este video lo que podemos ver es una válvula de compuerta. Lo que tiene es esta compuerta que la podemos abrir o cerrar completamente. Sin embargo, en el video lo que muestran es que está a medio abrir. Entonces, cuando dejamos esta zona tan pequeña por donde puede pasar el flujo, lo que sucede es que la velocidad aumenta muchísimo. Y entonces comenzamos a tener algunas consecuencias. Una de las más conocidas es la cavitación.
Normalmente cuando yo hablo un poco de válvulas, siempre hablo del tema de la cavitación, bueno, y del golpe de ariete, que es otro fenómeno hidráulico, pero ahorita no voy a adentrarme mucho en este tema porque creo que todos conocemos el fenómeno de la cavitación, todos hemos estudiado cómo sucede, a partir de qué situaciones sucede. Lo que sí les voy a comentar es que además de que nos puede cavitar esta válvula, el desgaste que se produce en la compuerta como tal nos puede producir varios problemas. Uno de los problemas que ya nos hemos ido encontrando es que la compuerta se comienza a torcer. Esto pues obviamente lo que provoca es que la compuerta ya no puede abrir completamente, ¿verdad? Se comienza a quedar pegada. O también se nos desgasta el material del que está hecho la compuerta. Entonces, pues esto trae bastantes problemas. Recordemos que las válvulas de compuerta son bastante útiles, son necesarias en todos los acueductos para independizar algunos tramos, ¿verdad? Que tenemos otro tipo de válvulas o otros elementos donde si es necesario cerrar, entonces cerramos y ya podemos darle mantenimiento a lo que haya en medio. Entonces, son muy útiles, sin embargo, hay que saber que no son para controlar el flujo. Eso es muy importante. Entonces, con respecto a estas válvulas de apertura, cierre y control de flujo, eso es lo que me gustaría dejarles la noche de hoy, cuáles hay que utilizar para control de flujo y cuáles se pueden utilizar, bueno, en general todas se pueden utilizar para apertura y cierre. Vamos a entrar en este mundo de las válvulas hidráulicas. Las válvulas hidráulicas, bueno, ahora existen muchísimas. Tenemos válvulas que nos cumplen con diferentes funciones y son muy interesantes porque son válvulas que tienen todo un sistema que las hace funcionar o darnos algo que necesitamos, ¿verdad? Muchas veces, por lo general, es o control de presión o control de caudal. Entonces, vamos a ver las más utilizadas, ¿ok? Vamos a describir un poquito estas que son las que más se utilizan, las que yo más veo comúnmente, y al final vamos a hablar generalidades de otras que no son tan comunes, pero son muy útiles. Por ejemplo, tenemos esta reductora de presión. La reductora de presión básicamente lo que hace es controlar la presión aguas abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la presión aguas arriba es muy elevada, le damos una consigna al piloto y entonces le restringimos la presión bajo la cual sale aguas abajo. Este tipo de válvula, bueno, diría que yo la utilizo, o sea, si estoy viendo un diseño de un acueducto, es casi que fijo que la utilizo y les voy a explicar por qué. La topografía de este país es muy quebrada y muchas veces se nos elevan las presiones muchísimo por el diferencial de alturas que hay en algún lugar. Entonces, bueno, normalmente o hace muchos años lo que se utilizaba eran los tanques quiebragradientes, eso era lo típico. Los tanques quiebragradientes en realidad son un elemento hidráulico muy, muy, muy útil, pero con los años comenzamos a descubrir que también tiene sus inconvenientes. Bueno, el primero, diría yo, es que hay que darle un mantenimiento. Bueno, igual a cualquier elemento, cualquier elemento metalmecánico, también hay que darle un mantenimiento. Pero ¿cuál es uno de los problemas más grandes con un tanque quiebragradiente? Que nos tira la presión básicamente a cero, ¿verdad? O muy cerca de cero. Y entonces, si hay casas o propiedades o lo que sea, aguas abajo del tanque quiebragradiente, la presión que le llega es muy baja. Entonces, a la hora de colocar los tanques quiebragradientes, ya comienza un tema de dónde lo colocamos, que si hay una toma cerca, que no le va a llegar la presión. Y bueno, otra cosa que me he encontrado frecuentemente es el dimensionamiento de los tanques quiebragradientes mal hecho. Entonces, bueno, todo esto se hace un conjunto de cosas y comenzamos a encontrar entonces varios problemas con los tanques quiebragradientes. Ahora tenemos las válvulas reductoras de presión, que la verdad es que son bastante sencillas de instalar y además de calibrar, ¿verdad? Nada más usted por medio del piloto
le va colocando la presión que necesita. Y vamos a ver, aquí les voy a mostrar este ejemplo. Es un video un poco largo, voy a tratar de adelantarlo. Nada más démonos cuenta de lo siguiente. Aguas abajo está a la izquierda de la imagen. No sé, en este video lo hicieron así y no es común, pero está aquí a la izquierda y tenemos un tubo, ¿verdad?, que normalmente se abre y se cierra. Lo que quiero que presten atención es en estas gráficas que están aquí en la parte superior derecha, cómo la presión aguas abajo se va a mantener estable a lo largo de todo el video. Entonces voy a adelantarlo un poquito para que veamos un poco la gráfica. Vean que cuando se abre el tubo, entonces lo que pasa es que se nos abre la válvula y cuando se cierra el tubo, la válvula también se cierra. Todo esto para mantener la presión aguas abajo estable. Y vean que aguas arriba la presión fluctúa, ¿verdad? Ya puede ser que existan tomas aquí en esta parte aguas arriba de la válvula y entonces va fluctuando su presión. Sin embargo, aguas abajo la mantiene estable, ¿verdad? Le dimos una consigna. Vean aquí el piloto, lo que llamamos el piloto es básicamente una válvula pequeñita que es el cerebro de la válvula reductora de presión. En realidad los pilotos son el cerebro de las válvulas hidráulicas. Su configuración en realidad es increíble estudiarla, ¿verdad? Esto es tan específico porque cada piloto, depende de la marca, tiene su forma de ser. Por ejemplo, este lo que tiene es aquí un resorte, que es el que nos abre y nos cierra internamente el piloto y entonces nos permite estar abriendo y cerrando la válvula. Y básicamente esto es el funcionamiento de una válvula reguladora de presión. Otra de las válvulas hidráulicas, disculpen, vamos a ver un poco este tema de selección de la válvula reguladora de presión. Esto es un punto muy, muy importante. Cuando seleccionamos una válvula reductora de presión, tenemos que tener en cuenta la presión aguas arriba, la presión aguas abajo a la que queremos llegar, el caudal y el diámetro de instalación. Entonces, uno de los puntos más sensibles para evitar la cavitación de las válvulas reductoras de presión es esto que les estoy mostrando. Normalmente, cada válvula o cada marca de válvula trae una gráfica similar a esta que se le puede pedir al fabricante o en todo caso al proveedor de las válvulas. Y entonces, voy a hacer un ejemplo muy drástico, ¿verdad? Que un sistema de agua potable llegue a 20 bares es algo muy exagerado, pero supongamos que tenemos un sistema que está llegando a 20 bares y quisiéramos bajarlo a 2 bares. Entonces, pues fácil, aquí nada más llegamos a este punto y vemos que está dentro de la zona de cavitación. Entonces, no es debido hacer esos diferenciales de presión tan grandes. En eso hay que tener cuidado porque la válvula nos puede entrar en cavitación y se nos daña. Entonces, aterricemos en un ejemplo más del día a día. Digamos que tenemos un sistema a 8 bares, que sería aproximadamente 120 libras por pulgada cuadrada, y queremos pasarlo a 5 bares, ¿verdad? Que son aproximadamente como 80 libras por pulgada cuadrada. Entonces, pues vemos aquí donde cae el punto y está en una zona segura de operación. Podemos utilizar esta válvula perfectamente sin ningún problema, podemos instalarla. Esto es uno de los puntos más sensibles bajo los que seleccionamos las válvulas reductoras de presión. Ahora sí, vamos a pasar a otro tipo de válvulas hidráulicas que son las sostenedoras. También son válvulas muy utilizadas. Las válvulas sostenedoras lo que nos permiten es mantener la presión aguas arriba estable. ¿Y esto en qué casos lo he visto? Por ejemplo, un acueducto que tiene varias casas o un pueblo, aguas arriba y aguas abajo solo llega a descargar en un tanque, ¿verdad? Entonces la prioridad son los pueblos o las casas. Entonces normalmente se coloca después de estos pueblos para que mantenga la presión a los pueblos o a las casas. Perdón. Les mantenga la presión estable. Porque bueno, en este caso el tanque no es la prioridad. Entonces, bueno,
Para esto son utilizadas las válvulas sostenedoras. Tenemos dos usos que se le dan normalmente a las válvulas sostenedoras. Uno es como válvula sostenedora y otra función, bueno, cuando se coloca en medio, en la línea, en medio de la línea del sistema, es una válvula sostenedora. Pero si usted la instala al final de la línea, es una válvula liberadora de presión. Eso es un uso no muy conocido y que podemos utilizarlas para esta aplicación también. Sin embargo, también hay otras válvulas que son liberadoras de presión. Y bueno, aquí les voy a mencionar rápidamente los otros tipos de válvulas hidráulicas, porque como les estaba diciendo, se me podría ir toda la noche hablando específicamente de válvulas hidráulicas, porque son no solo complejas, sino muy interesantes y también muy diversas, ¿verdad? Existen para muchos tipos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta válvula que es de control de caudal. Su función es controlar el caudal aguas abajo. Por ejemplo, en esta industria le tienen limitado el caudal, cuánto puede consumir. Entonces, cuando se eleva su caudal, ¿qué pasa? Comienza a cerrar la válvula. Entonces, así le mantenemos siempre un caudal establecido. Estas son las válvulas de control de caudal. Las del medio son válvulas de control de nivel. Son muy sencillas. Bueno, entre lo que una válvula hidráulica puede decirse que sea sencilla, pero básicamente es una boya que lo que hace es abrirnos esta otra valvulita. Esto normalmente es una válvula de aguja, que le llamamos porque tiene una forma de aguja. Entonces, cuando el nivel baja, lo que pasa es que nos llena el tanque, y cuando ya el nivel sube y se llena, entonces se cierra la válvula y se cierra la entrada. Esta última tercera válvula es una válvula de alivio, que es la que les comentaba. O sea, se puede utilizar la válvula sostenedora o pueden utilizar estas válvulas de alivio también. Las válvulas de alivio lo que tienen es una consigna de presión que cuando aumenta, entonces se abre una salida y libera la presión. Estos son válvulas bastante usadas, no tanto como las de reducción de presión y las sostenedoras, que son definitivamente las que más se han visto en los últimos años en los diferentes acueductos. Y bueno, vamos a cerrar con las válvulas de aire, que las dejé de últimas, pero son importantísimas, no son menos importantes que las válvulas hidráulicas, que se han vuelto necesarias, y las válvulas de apertura y cierre, que son básicas en nuestro día a día. Las válvulas de aire nos ayudan con el tema de las bolsas de aire. Entonces, vamos a ver qué problemas encontramos cuando en un acueducto se nos hacen bolsas de aire. Lo primero es que se nos pueden romper las tuberías, ¿verdad? Pueden llegar a una sobrepresión, por lo tanto fallar. También limitan parcialmente o totalmente, dependiendo del tamaño de la bolsa de aire, la circulación del agua. También hay una pérdida de la eficiencia del sistema. Se puede dar cavitación, por lo que les he comentado, ¿verdad? El fluido está pasando por una zona donde se disminuyó su área y normalmente se pueden dar inexactitud en las mediciones de los caudales. Esto ahorita les voy a enseñar dónde podemos colocar válvulas de aire que nos evite sobre todo este tema. Entonces, vamos a ver, tenemos varios tipos de válvulas de aire. Tenemos tres tipos. El primero sería para liberar aire. El segundo tipo libera y entra aire. Y el tercer tipo libera y entra aire, pero además de todo libera burbujas que se van formando en el sistema. Y entonces aquí les voy a mostrar este video. A mí me encantan estos videos porque visualmente nos permite entender muy bien cómo funcionan todos este tipo de elementos. Aquí vemos una tubería que se está llenando, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, ahora que hay torres y bueno, están en niveles muy altos, entonces puede suceder esto, ¿verdad? Donde está el sistema de bombeo, puede suceder que se nos comience a formar ciertas bolsas de aire y entonces se almacenan en esta parte y nunca se llegan a liberar. Si colocamos en la tubería esta válvula de aire, entonces veamos cómo nos va
a ir deshaciendo de esta bolsa de aire poco a poco. Y bueno, veamos que aquí nos está limitando el caudal, ¿verdad? El caudal que está pasando. Entonces ya vamos a ver aguas arriba en el tanque, cómo pasamos de tener poco caudal, porque estaba restringido, ¿verdad? Estábamos teniendo un cuello de botella, a tener un mayor caudal. Entonces, esto es uno de los casos. Vamos a ver el otro caso. Aquí veamos que, bueno, ya tenemos el sistema funcionando. Acá hay una toma. Se apagó la bomba porque se descompuso o lo que fuera, que o se apagó o la apagó alguien o se descompuso. Se comienza a vaciar la tubería. Y entonces se hace este efecto de succión, ¿verdad? Nos daña entonces la tubería. Bueno, aquí es un caso que sucedió donde falló la tubería por succión. Y entonces esta, por ejemplo, es una válvula no solo de liberadora de aire, sino también de entrada de aire. Entonces veamos cómo es que funciona. Básicamente aquí se está vaciando la tubería. Y bueno, esta bolsa de aire que se nos formó, entonces está entrando el aire para que se pueda llenar la tubería y entonces no tengamos el efecto de succión. Estas son parte de las funciones que tienen estas válvulas de aire. Ahora, ¿dónde las colocamos? Bueno, normalmente hemos visto las válvulas de aire en las partes más altas de los sistemas, ¿verdad? En partes donde hay curvas o donde va hacia arriba, entonces normalmente se coloca aquí. Pero en realidad las normas nos indican otro tipo de instalaciones, es decir, en los puntos altos sí, claro, es uno de los puntos obvios donde podríamos pensar que se deben de colocar. ¿Por qué? Porque el aire, al ser menos denso que el agua, entonces tiende a irse arriba y entonces normalmente ahí es donde las encontramos. Eso es una muy buena práctica, sin embargo recordemos que las válvulas de aire deben ir en otros puntos. Por ejemplo, yo he visto muchísimos sistemas de bombeo y normalmente no colocan válvulas de aire y hay que colocar válvulas de aire después de los sistemas de bombeo por toda la turbulencia que se produce en la salida. Entonces aquí es un punto donde deben ir válvulas de aire. Donde hay aumentos de pendiente, bueno, en las partes altas, que fue lo que ya vimos, en el descenso de pendiente, es decir, donde hay cambios de pendiente, en largas longitudes, aquí yo les pongo esto bajo una norma que es de 500 a 1000 metros, sin embargo, en la norma técnica de la IA se indica, creo que de 400 a 800 metros, cuando hay longitudes entre estos tramos, se deben de colocar válvulas de aire. En los cruces de carretera, que básicamente es un cambio de pendiente, en la variación de pendiente y aquí, en los instrumentos de medida y control, que esto es lo que les estaba comentando, que muchas veces nos alteran las mediciones de los caudalímetros. Entonces, este punto también es muy importante colocar. Entonces, bueno, creo que las válvulas de aire es un elemento que debemos de darle mayor atención. A lo que me he dado cuenta y lo que he visto en los diferentes acueductos es que si es que instalan en los puntos altos, sin embargo, deben de ir en otros puntos como estos que les estoy enseñando. Y bueno, básicamente eso es un resumen de lo que es valvulería, porque es un tema, como les estaba diciendo, muy, muy extenso, que podría irse mucho tiempo estudiando mecanismos y este tipo de cosas, pero creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Entonces, bueno, ahora les abro si tienen consultas y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a los ingenieros por la conferencia tan completa. Vamos a iniciar el espacio para consultas. Veo que ya tenemos dos por acá. La primera es de Rafael Barranta Segura. Dice, participé en la charla anterior y estuve buscando si la grabación se iba a poner en la página del SIG. Espero decían ponerlas a disposición de la futura consulta. Claro, don Rafael, vamos a colocarlo en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahí es donde se colocan las presentaciones. La siguiente consulta es de la tocaya, Carol Garita.
Dice, buenas noches, si se desea utilizar bloques de anclajes prefabricados para tuberías a presión de HD, ¿cuáles serían los aspectos a considerar? ¿Afecta la fricción con el suelo y la adherencia del concreto guión tubería? ¿O del todo no es recomendable utilizar bloques prefabricados? Carol, muchísimas gracias por la pregunta. Es muy, muy buena pregunta. Vamos a ver, los bloques de anclaje en un sistema de tuberías, como ya estuvimos revisando, dependen de muchísimos parámetros. El área del bloque, bueno, además de los criterios que vimos de anchos, alturas y demás en la presentación, también el área del bloque matemáticamente se expresa como la resultante de las fuerzas, que ya eso va a depender de cosas propias de mi línea, de presión y diámetro de mi conducción, entre la capacidad última del suelo. Recordemos que Carl von der Sagi expresó la capacidad última del suelo en tres componentes. Uno que depende de la cohesión, uno que depende del desplante, como si fuera una cimentación, y otro que depende precisamente de la geometría en planta de esa cimentación. Cada uno de estos componentes tiene un factor de capacidad de carga que está directamente proporcional al ángulo de fricción con el suelo. Eso es importante, pero eso es propio de la interacción bloque de anclaje suelo compactado. Propiamente la adherencia concreto tubería, si estamos hablando en el caso de un bloque de anclaje, donde se tiene que generar esa adecuada adherencia es en la interfaz de, por ejemplo, si estamos hablando de un codo, en ese codo que esté bien adherido al concreto. Porque recordemos que los bloques de anclaje funcionan transmitiendo esas fuerzas en términos de esfuerzo a el suelo. Entonces es por eso que hay que tener también a nivel constructivo, sobre todo, esa consideración para bloques de anclajes prefabricados. ¿Se recomiendan? Pues depende. Si lo que hay prefabricado a nivel comercial se adecua a mis condiciones de presión de línea, de tubería y de suelo, y puedo asegurar una correcta junta entre tubería y elemento prefabricado, no habría ningún problema que podamos utilizar bloques prefabricados. Hay muchas variables que tomar en cuenta si queremos utilizar bloques prefabricados. En ese caso, si queremos utilizar algo prefabricado, mejor utilizamos un restrictor, ¿verdad? Un elemento de restricción, que ya son elementos de por sí prefabricados y que solamente dependen de la longitud de restricción. Además de que, bueno, el diseño, como lo vimos ahorita, a pesar de que depende de muchas cosas, es muy fácil de escogerlos. Y a la hora de que ese sistema lo diseñemos y lo construyamos, a futuro ese sistema va a estar en operación y mantenimiento, es importantísimo que tengamos las consideraciones a futuras necesarias en el caso de que haya que hacer una reparación. Es mucho más fácil sacar los pernos de un restrictor que demoler un bloque de anclaje, aunque este sea prefabricado. Muchas gracias por la pregunta, Carol. Muy buena. Muchas gracias. La siguiente consulta es anónima. Dice, si mi tubería es de 2 pulgadas, ¿en cuántas pulgadas debería ir la válvula de aire? Sí, esa es una consulta que nos hacen frecuentemente. En realidad, creo que los fabricantes o algunos o la mayoría nos hacen la tarea fácil por medio de gráficas. Estas gráficas normalmente lo que incluyen es, se grafica la presión de trabajo y el diámetro del orificio, y bueno, vienen unas curvas donde viene la capacidad de purga. Entonces, normalmente así es como seleccionamos el diámetro de la válvula como tal. Por supuesto que esto nace a partir de unas ecuaciones que también incluyen lo que es la presión de trabajo y el diámetro de orificio. Ahora, si hay un caso específico, normalmente nosotros lo que hacemos es hacer un levantamiento de datos y les hacemos la sugerencia. Vamos a ver,
y no es tan usual que, es decir, nos lo preguntan mucho los ingenieros, pero no los operadores de los acueductos, ¿verdad? Normalmente lo que hacen es colocar una silleta y pusieron la válvula. Pero sí, se puede revisar un poco lo que son estas gráficas para seleccionar las válvulas de aire. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Francisco Sanabria. Me gustaría que comenten el diámetro de las válvulas eliminadoras de aire en base al diámetro de la tubería. Bueno, me parece que es similar a la pregunta pasada. Ok, la siguiente es de Jake Carvajal. ¿Qué se debe considerar para dimensionar la válvula de aire? Bueno, también es similar. Sí. Ok, la de Carlos Antonio Porras dice, es para Alejandra. ¿En qué tramos calculo el golpe de ariete? Estuve leyendo la pregunta, pero no entiendo a qué se refiere. No sé si podríamos abrir el micrófono de la persona que la preguntó y que nos comente un poco a qué va dirigido. No entiendo la pregunta. No sé si Carlos la entienda. Puede ser que Carlos haya interpretado. Ya le activé el micrófono a don Carlos Antonio Porras. Ahí ya lo activo. Adelante, don Carlos. ¿Se me escucha, Alejandra? Escucho perfectamente, don Carlos. Buenas noches, muy amables. Muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena. Mi consulta va específicamente cuando hablaste, bueno, solo lo mencionaste, el golpe de ariete. Entonces, me quedó una dudilla, digamos, cuando uno tiene de la obra de toma hasta, digamos, un tanque quebragradiente o una válvula, ejemplo número uno, de la obra de toma, de captación al tanque quebragradiente. Obviamente sí sé que debo calcular el golpe de ariete en el trayecto, en esa distancia, ¿verdad? Para ver la sobrepresión. Si en medio del tanque quebragradiente y la obra de toma tengo una válvula restrictora o una válvula de cualquier índole que usted mencionó ahorita, ¿debo calcular el golpe de ariete entre la obra de toma y la válvula? Sí, vamos a ver, don Carlos, le voy a comentar, bueno, para esto voy a usar un ejemplo que me sucedió hace muchos años. No era un acueducto, pero sí era un sistema de bombeo en una industria médica, entonces era una nave industrial, y estaban teniendo problemas de falla de las tuberías, de los accesorios. En realidad, siempre lo que falla primero son los accesorios. Y ya era muy grande el problema. Estos accesorios, bueno, usted sabe que las naves industriales médicas son bien grandes. Estaba sucediendo, vamos a hacer un cálculo así muy rápido, como unos 200 metros de donde había una válvula que cerraba y abría, ¿verdad? Era un cheque, en realidad. Hay cheques, que por cierto, voy a abrir este tema. Hay cheques que son para de cierre lento, ¿verdad? Para evitar esto del golpe de ariete. Entonces, yo lo que veo es que normalmente un golpe de ariete sucede en todo el tramo, ¿verdad? Hasta desde donde comienza hasta donde se libera, si es que hay un punto o una válvula liberadora de golpe de ariete, sucede en todo ese tramo. Hay que calcularlo en todo el tramo. Ah, ok. Aprovechando la apertura del micrófono, ¿verdad? Abusando, claro. Para el ingeniero Andrés Aguilar, en un puente tubo, donde tengo que colocar más de tres tubos, ya tenemos más de 18 metros, ¿es conveniente poner las restrictoras? ¿Se pueden poner restrictoras en ese caso, Carlos? En las bases del puente tubo es mejor colocar bloques de anclaje, Carlos. Perdón, para darme a entender, a lo largo del puente tubo, el tubo que está colgando, entre las uniones de los tubos, ¿ves conveniente poner restrictoras ahí? Ok, si es un tramo recto de un solo diámetro, no es necesario poner restrictores, porque si hacemos un corte, la fuerza de presión que tengo de un lado se me equilibra con la fuerza de presión del otro. Y a la hora de que yo tenga transitorios o incluso hayan movimientos
en la tubería, una fuerza mata a la otra, entonces no es necesario colocar una restrictora, ahí podemos prescindir de ellas. Cuando ya vamos, y era el comentario que iba a hacer, cuando ya bajamos a las bases del puente tubo, ahí la recomendación es bloque de anclaje vertical, porque vamos a tener una componente de peso importante, y por ahí, bueno, y para todos, es importantísimo que si pueden, se revisen el manual Agua M23 de PVC Pipes, ahí pueden encontrar muchísimo más información sobre esto, y bueno, consultarnos a nosotros desde el Departamento de Especificación por más y mejores recomendaciones a la hora de diseño, especificación y construcción. No sé si le contesté, don Carlos. Excelente, está muy bien. Otra consultita, Carlos, con respecto a los anclajes, no sé, no hay un programita ahí libre para poder calcular anclajes entre diferentes ángulos de tubería y diferente diámetro. De hecho, don Carlos, qué bueno que lo consulta. Justamente para este año en Durman, Bayaliaxis, estamos desarrollando unas herramientas tipo aplicación para el celular y bueno, para la página web también, donde se van a poder basar en, de acuerdo a la cartera de productos y eso que estamos comentando, para que puedan referirse a ellas en un futuro próximo. Para este año ya van a estar publicadas en nuestra página web muchísimas aplicaciones para diseño y otras tareas hidráulicas que son de uso diario. Esperemos que para este año ya la tengamos disponible, don Carlos. Excelente, hola. Muy amables los dos. Muchas gracias, don Carlos, por sus consultas. Muchas gracias, don Carlos. Tenemos las dos últimas consultas por acá. La siguiente es anónima. Dice, cuando el flujo de agua es de una colina a un valle con puntos bajos y altos, ¿se debe instalar válvulas de aire? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, como lo vimos en la presentación, en los cambios dependientes se debe colocar. Entonces, si estamos en una colina y baja hacia un valle, yo colocaría una válvula justo donde inicia la colina y en la parte baja, en el valle también, sobre todo considerar las válvulas de doble efecto, ¿verdad? Que también tengan ingreso de aire, porque muchas veces, sobre todo en estos bajonazos, cuando se vacía la tubería, se produce este efecto de succión. Entonces, sí, yo colocaría una válvula en la parte superior y otra en la parte inferior. Muchas gracias. Y la última consulta que tenemos por acá es de Carlos Porras. ¿Es conveniente poner restrictoras en puente tubo? Es para esa, don Carlos. Ya la habíamos contestado cuando se le abrió el micrófono a don Carlos Antonio. Ok, listo. Esas eran las consultas que teníamos por acá. No sé si alguien desea que le activemos el micrófono o lo dejamos por acá. Carol, tenía una última diapositiva de los contactos. Si me permite nada más un minuto para el cierre, lo coloco. Claro que sí, claro que sí. Mientras tanto, yo ya voy pasando la encuesta para que la vayan llenando antes de salirse de la aplicación. Bueno, vemos que no tenemos más consultas, entonces, si gustan, pueden dar las palabras de cierre y después le doy la palabra a la ingeniera Adriana Aguilar para que también dé unas palabras de cierre en nombre de la Comisión de Profesional Joven. Claro, Carol, muchísimas gracias al CIC, al Comité Profesional Joven y a todos ustedes por haberse conectado. La importancia de estos temas y el objetivo realmente del Departamento de Especificaciones de Durban Bayaliaxis es dar a conocer las mejores soluciones, las adecuadas prácticas de ingeniería cuando diseñamos, cuando especificamos, cuando construimos, incluso cuando estamos operando algún sistema de acueductos. Estos temas en nuestro campo es
son temas de constante evolución y tienen un impacto significativo en la forma de cómo hacemos ingeniería y en la sociedad también. También quiero aprovechar el marco del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y aunque se ha avanzado mucho en la inclusión de las mujeres en estos campos, todavía queda mucho por hacer en las carreras STEAM de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. En Durham Bialyaxis tenemos el compromiso para apoyar, alentar e inspirar a ustedes, colegas ingenieras. De mi parte ha sido un placer estar esta noche con todas y todos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Damos la palabra, no sé si Alejandra iba a dar unas palabras de cierre. Bueno, nada más agradecerles por la presencia hoy. Siempre es muy interesante para nosotros compartir todos estos conocimientos y recibir sus consultas. Entonces, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la ingeniera Adriana Aguilar. Adelante, Adriana. Excelente, Carol. Bueno, muchísimas gracias. Gracias ahí a, bueno, los expositores, a Alejandra y Carlos. De verdad que, bueno, es la segunda actividad de esta serie, ¿verdad? De tres, que hay que mantenerlo ahí presente. Y pues siempre con el conocimiento y el profesionalismo justo y adecuado, de verdad que les agradezco mucho eso. Y desde parte de la Comisión Profesional Joven, les agradecemos a ustedes, todos los que atendieron, el interés que han mostrado, las preguntas que hacen son muy pertinentes. Y pues es lo que nos impulsa igual desde la Comisión para seguir haciendo estas actividades desde un enfoque técnico que nos ayude pues mucho a ese quehacer profesional. Recordarles que entonces de hoy en ocho estaríamos teniendo la tercera capacitación con los ingenieros de Durban, que va mucho por la parte de conducciones en gravedad. Entonces también vendrán temas interesantes que nos van a ayudar a ese ejercicio. Entonces, por favor, ahí si no se han anotado, que se registren y pues lo tengamos ahí anotadito, ahí pues atentos en la agenda. Y no, de verdad, solo agradecerles, invitarles a que nos sigan acompañando y que tengan una muy buena noche. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron esta noche. Como dijo Adriana, recordarles que todavía nos queda una charla más el próximo miércoles, si Dios lo permite, para que también nos acompañen. Muchísimas gracias a los ingenieros Carlos Aguilar y Alejandra Barquero por su tiempo, por compartir con nosotros este ratito para comentarnos sobre esto tan importante. Y recordarles que por favor llenen la encuesta antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es súper importante saber su opinión. Y sin más, damos por finalizadas la conferencia de hoy. De nuevo, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches.